Bueno, hola. Este es mi primer intento haciendo esto. Yo siempre había querido hacerlo, nunca había sacado las ganas. Creo que estoy en un momento de mi vida donde lo puedo intentar. Y escogí un juego que me cambió la vida cuando lo jugué la primera vez. Ya no me acuerdo muy bien de todo lo que pasó cuando lo jugué. Recuerdo que lo jugué como por 3 días seguidos y poco más. Lo siento como si fuera un sueño de fiebre. Como si hubiese estado enferma y recuerdo vagamente de qué trataba, pero nada más. Entonces quería compartirlo con otras personas. A veces siento que no se dan todos los detalles que uno quiere sobre los juegos, entonces pensé como que bueno, si nadie lo hace, pues ¿por qué no hacerlo uno? Entonces voy a jugar la parábola de Stanley. Voy a bajarle un poquito al volumen porque lo siento un poquito alto. Siento por ahí. Aquí. Sí. Como pueden escuchar, se escucha una oficina. Eso va a ser importante porque ahí es donde sucede. Comencemos la partida. Entonces, sí, siempre había querido intentarlo. Nunca me había animado. Y no sé, creo que puede ser una aventura, algo interesante por hacer. Por ahora, por ejemplo, como podrían ver, la estructura no es como súper adecuada, la calidad no es la mejor. Hay un montón de aspectos que se pueden mejorar y que pues si todo sale como ojalá salga, pues se podrá mejorar. Por ejemplo, quiero aprender a mirar el chat, que todavía no lo sé manejar en lo absoluto. Estuve leyendo algunas cositas, pero pues para eso también se necesitan seguidores, personas que lo miren y pues no los tengo aún. No recordaba que se demorara tanto en cargar. Es la primera vez que lo pongo a correr desde que lo descargué y tal, entonces puede ser por eso. Como les decía, cuando lo jugué la primera vez lo jugué en un portátil, el portátil no estaba listo This is the para eso. story of a man named Stanley. Esta es la historia de un Stanley hombre worked for llamado a company in a Stanley, big building where he was employee number el empleado 427. 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 Como mi anterior and he trabajo. pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, Y telling him escribe con what un solo buttons to dedo en el push, teclado. how long to push them, and in what Nada order. más. This is what employee 427 did every day of every month Cada of día, every de cada year. mes, de cada And año. although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made A él le exactly for this gustaba job. And la Stanley monotonía y was hacer happy. siempre lo mismo. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Y a Something he nosotros. would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for Se him to dio cuenta de follow. que no le llegó No one ninguna had orden showed que up to seguir y él give no him estaba acostumbrado a esa instructions, vaina. call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Entonces se levantó del escritorio y se movió por la oficina. Ahora, lo que yo sí recuerdo es que el narrador es el que nos dice qué hacer. ¿Quién es el narrador? Es la voz en off que está hablando y está diciendo qué tenemos que hacer con nuestro muñeco. Y ahora yo digo, ¿por qué me voy a tener que parar? Yo soy Stanley y si Stanley se quiere quedar ahí sentado, pues que se quede sentado. ¿Qué les digo sobre el juego? La parábola la vamos a descubrir más adelante. Como les digo, no recuerdo del todo, entonces pues no quiero ponerme a adelantarme a esto. Pero particularmente esta es la versión remasterizada para los últimos como computadores, un poquito de mejores gráficos. El juego es como el 2004, entonces pues ya es viejo para nuestros estándares, pero aún así es que la idea es genial, la idea es tan buena. Estoy tentada a quedarme aquí sentada, como ahí estoy moviendo la cabeza de Stanley. Me siento tentada a quedarme quieta a ver si el narrador nos dice algo, pero no sé cuánto tiempo podamos soportar de esto. Se vuelve un poquito como una cuestión de voluntades. ¿Quién va a tener más fuerza? ¿El narrador o nosotros? Entonces, tampoco sé cómo está el mando en este caso. Me imagino que sí. Ah, mire. Ah, bueno, ya estábamos parados. Entonces, en realidad fue él el que nos obligó.
Entonces, a ver, esta es nuestra oficina, la 427. Stanley está acostumbrado toda la vida a quedarse aquí uniendo sus botones solamente con un dedito y le dejaron de llegar órdenes. Esto pasa mucho en las empresas, ¿no? Como que te dan una orden, vos la cumplís y nada más, no hay mucho más que hacer. Todavía no me permite como interactuar con las cosas, hagamos lo que el narrador dice. Él se paró y salió de su oficina. Tenemos la 429, All of his 430. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Entonces nos dijeron, Stanley decidió ir a la meeting room, ¿no? A la sala de reuniones. ¿Qué pasa si yo no quiero ir a la sala de reuniones? Yo les quiero mostrar y yo creo que ahora sí lo podemos No matter intentar. how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Por ejemplo, ahí nos dijeron como que no importa por dónde miraba, no encontraba a sus compañeros. Como quien dice, oye, te dije que tenías que ir a la sala de reuniones, no que tenías que ponerte a investigar qué pasaba con tus compañeros. Entonces él se va estresando y yo creo que esa es una de las mejores cosas del juego. Un narrador que dice como, hey, ¿por qué no estás haciendo lo que te acabo de decir que está liso? Teniendo en cuenta que está liso somos nosotros. Entonces, a ver, ay, este computador está prendido. ¿Podemos mirar? Ah, se apagó. Pero fue cuando yo me la acerqué. ¿Puedo sacar una fotocopia? No, no. ¿No hay energía? ¿Puedo prender este? No. ¿Qué dice el vaso? I hate Mondays. ¿O no? Todos odiamos los lunes. Aunque mañana es lunes festivo. Entonces no. Parted. ¿Quién se fue? I like. No sé. No quiero entrar a esa si esa es la meeting room porque no quiero hacerle caso a nuestro narrador. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Ni hacía que la historia avance de ninguna forma. Entonces aquí ya nuestro narrador nos está diciendo, hombre, Stanley se puso a ver pendejadas, pero Stanley no dejaba que adelantara el juego. Entonces hagamos una cosa. En esta primera opción vamos a seguir lo que el narrador nos dice. Y miremos a dónde nos llega. Lo que yo quería intentar con esta aventura era que veamos todos los finales posibles. Yo lo hice en 2 días la última vez que lo jugué. La primera y última vez que lo jugué, como les digo, fue un maratón olímpico. Me emocionó tanto el juego. Recuerdo que el computador, como era un portátil, estaba caliente y pues le costó bastante el pobre computador mirar el juego. Pero es que fue una pasada. Yo llegué al final, que yo considero el final final, porque aparecían créditos y aparecía todo. Pero no estoy segura y no he leído más sobre si son todos los finales. Entonces yo quiero explorarlos absolutamente todos con ustedes, a pesar de que eso implique que a veces vamos a tener que repetir los mismos inicios, porque pues hay ciertas decisiones, ciertas peleas con el narrador que nos va a cambiar el final de la historia. Esto es muy normal en muchos juegos actuales, ¿no? Los de estrategia, donde tú haces tu propia historia con tus decisiones, pero este particularmente lo hizo muy bien con unas premisas muy básicas. Hay un señor que está en una oficina y hay un narrador que le habla. No es pues como la trama más fantástica respecto a cosas mágicas, ¿no? Pero algo tan sencillo y tan bien hecho. Entonces aquí llegamos a lo de los otros compañeros, ya nos regañaron, ¿no? Ya nos dijeron como que hombre, que fui a la reunión, a la sala de reuniones. Son las... ¿Van a ser las 6? A ver, el palito cortico, ¿dónde está? ¿O van a ser las 11:30? Es que no sé cuál es el palito más largo. Al parecer ya no sé mirar la hora en un reloj analógico. A ver, ¿dónde está la sala de reuniones? Digamos. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Entonces, he aquí cuando esta vaina se pone chévere. Nos dijeron que el narrador nos dijo entró a la izquierda. Nosotros vamos a hacerle caso, como les digo, para esta primera opción yo creo que sí deberíamos hacerle caso, solamente para ver hacia dónde nos lleva, porque la verdad ya no me acuerdo el juego. Imagínense que fue hace como 2 o 3 años que lo jugué, y solamente una vez, y solamente mirando pues todos los finales, a ver. Si avanza el reloj, pero nada más. Bueno, ah, llegué a la... Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Yo quiero ir a la oficina del jefe. Miremos a ver qué dice aquí. A ver, Marketing Mondays. IT, departamento. No hay nada interesante. No alterar sin el permiso del manager.
Office party. Tenían una fiesta el viernes a las 4 de la tarde. Veremos este. Los trabajadores 40, 417, 405, 431 Jim. Ya no me acuerdo cómo era que nosotros éramos el 314, 414. Me encanta la letra. Muy, como muy natural. Ay, me asustó. Por cierto, me encantaría que intentara, ay, que intentáramos de voz apreciación minuto. 20 cosas que le gustan de su jefe. Ay. A ver. Resolver conflictos interpersonales. ¿Cuáles son tus sueños para el futuro? Mitosis, hablar por el radio, polución, spring break, esperanza, clear skin es súper importante. Tips para no ser despedido, hablar menos, hacer un trabajo bueno todos los días sin esperar una promoción y no ser despedido. Bueno, esto no ayuda mucho. Stanley just stood there doing nothing at all. He seems to think I have nothing better to do with Parecía my pensar que time yo than no to tengo sit nada around mejor que hacer and con mi describe tiempo que every estar describiendo fascinating little cada pequeño detail of his fascinante inability detalle de to su do inhabilidad de hacer anything. algo. This is why Stanley and I are on such good terms. Es por esto que Stanley y yo estamos tan de acuerdo. En realidad, el narrador dijo que estamos en good términos, como en plan, nos llevamos bien, pero eso no nos está diciendo. Nos está diciendo es como que pues, está enojado porque no estamos haciendo exactamente lo que él decía y no estamos avanzando suficientemente rápido. Entonces, hagámosle. Yo les dije que lo íbamos a intentar de hacerle caso, pero yo quiero abrir esta puerta. Ay. ¿Entramos o no entramos? No, 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 luego nos regaña. Entonces, más bien, hagámosle caso, subamos las Coming escaleras. to a Mire, staircase, Stanley walked upstairs otra to his decisión. boss's office. ¿Bajamos o subimos? Ya nos dijeron que teníamos que subir al jefe. Miren que una cosa que yo sí recuerdo de mi sueño de fiebre cuando lo jugué fue que llega un momento donde él sabe cuántas veces se reiniciaba el juego. Un poquito como Hideo Kojima en, ¿cómo es que se llamaba ese juego? En el que era de un espía. Hideo Kojima obliga que cuando uno tenía la memoria, ¿cómo es que se llamaba? En Play se tenía la tarjeta de memoria y él sabía cuál era el último juego que uno había jugado porque estaba allí. Y uno de los personajes te lo decía. Y era horrible porque pues uno se pegaba un susto en el berraco. Podríamos intentar abrir esta puerta, aunque la que está abierta es esa. Entonces, otra vez, hagámosle caso a lo que él dice porque es nuestra primera vez. Ya después vamos a poder llevarle la contraria y pelear. En este caso, pelear contra un narrador es pelear como contra Dios. No importa si el narrador no es confiable o si es confiable, porque es el que está narrando el juego. Entonces aquí nos va a decir que por fin subimos a donde el jefe. A ver. Stepping into his manager's office, Stanley was once again Se nos cerró la stunned to puerta. discover not an indication of any human life. Shocked, No hay vida unraveled, humana. Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What ¿Qué he could not oscuro have secreto se known le estaba was that the escondiendo? keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that Mira, his lo boss que had no been pudo haber keeping from sabido him, era que el and so teclado the boss had numérico assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. A ver, lo voy a anotar acá. ¿Qué pasa? Nos están diciendo que Stanley no podía saber esta vaina, ¿no? Pero el narrador sí lo sabe y nos lo acaba de decir a nosotros, quienes Stanley just sat controlamos around twiddling his a thumbs. Stanley. Trying to input anything on the device was useless, since he could never Ya possibly que know nunca that podía the saber que la combination was combinación era 2845. 2845. Entonces, la vaina es que este narrador, se va a asustar un montón cuando vea que nosotros sí sabemos 2845. la contraseña. Pero, ¿dónde está el computador? Creo que lo tengo muy oscuro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo computador? Acá, acá. Entonces, lo va a poner y él va a decir como, oh, por Dios, yo no se lo dije. Yo soy el narrador y no estoy en contacto con But él. it turns out that the panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Acaban de Stanley escuchar, got the nos lo hell abrió wrong of the él. story. Well, whoop-de-doo. Pero entonces yo voy a poner 2845. Ah. Sí. ¿Abrió otra puerta? No. Es la misma.
Es como que el narrador dijo, estoy cansado porque no me estás haciendo pues caso, entonces te voy a abrir la puerta sin necesidad de que digas que me estás escuchando, que sería admitir pues todo esto. Miren que el loguito del juego es este de la corbata, luego podemos intentar pensar qué significa. Entonces, hombre, yo no sé si yo, bueno, en realidad a mí sí me gustaría entrar a una puerta secreta que descubriera si mi empresa está totalmente vacía, pero no estoy del todo segura. Ya que, hijo de puchicas, les dije que íbamos a continuar con lo que nos dijera. Yo recuerdo que este final es triste, como oscuro, ¿no? Y te invita a seguir haciendo las otras posibles rutas para saber realmente qué está pasando. Porque al final como que no te deja con un buen sabor de boca. Entonces, hombre, en la flecha hay que hundirla, ¿no? Aunque el narrador no nos lo ha dicho. El narrador tiene todo el poder aquí. Es el que nos está diciendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces sí se nos pone bastante de color oscuro la cosa. Es un poquito como si tuviéramos una entidad que nos maneja todo el tiempo. Eso es el narrador en una historia, en la literatura. Hay narradores que nos dicen la verdad Swimming deeper y into the otros que no. building, Stanley realized he felt a bit Se peculiar. sentía algo It peculiar. was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more Para free to pensar por think for sí solo. himself, to question the Él nature no of está his pensando job. por sí solo. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Entonces el narrador nos está diciendo que supuestamente Stanley se siente libre, pero Stanley no está siendo libre en este momento. Ay, sí, tengo esto muy oscuro, no veo. A ver, aquí hay luz. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Yo recuerdo que en una de las opciones yo me quedaba aquí en esta puerta y luego aparecía otra puerta. Yo creo que a medida que jugamos me van a salir como algunos recuerdos que tengo de todas las opciones que yo vi. En 2 días se pueden ver muchas opciones. Yo peleé con este narrador. Mire, 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 aquí dice escape. Me parece que esta te deja ver el exterior como si hubieses escapado de todo el asunto este de la empresa, pero luego te dicen que no, que nunca has escapado. La próxima vez podemos intentar ese. Por ahora, hagámosle caso al narrador. Encontramos algo que habla de control mental. Esperemos a que el narrador nos diga que quiere que hundamos ese botón. Hasta que él no lo diga, yo no lo voy a hacer. Si le estamos haciendo caso a él, pues que nos obligue. A ver, ¿puedo ver los papeles? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Pero puedo no hundir el botón. Bueno, miren que nos dijeron, es más, no hundas el botón, simplemente sigue hacia este otro sitio. Que tenemos pantallas de televisor todas alrededor, pero ninguna está prendida. A ver, ¿quién la prende? ¿Por qué no me muestran los papeles? Yo quiero ver los papeles. Dice protocolo de escape. No. Ah, otro botón. Miren, las cámaras de seguridad. Que las active él. Yo no tengo ganas de seguirle. Ay, colillas de cigarrillo. Ya la gente se para de a fumar. ¿Por qué no me dejan leer los papeles? Yo quiero firmar eso. En algún momento se estresa. Yo siento que ustedes se van a aburrir cuando vean que hay mucha espera en este juego, pero es porque si estamos peleando con el narrador se tiene que dar cuenta y nos tiene que dar espacio a que no hagamos lo que él quiere para luego, pues, ponerse en marcha. ¿Me puedo tirar por aquí? Ah, no. Pero ahí no hay nada que me detenga. ¿Le hundimos al botón? Es que yo quiero estresarlo un poquito. Y además no me ha dicho que hunda el botón. Bueno, ya que fue puchica, hundámoslo. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of ¿Cuál an era nuestro employee número? in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a ¿Qué le screen. pasó a ese que está And en rojo? Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Donde la libertad significaba nada. Aquí esto es una apología o un ejemplo de lo que en realidad está pasando. Nos está diciendo como que, miren, esta empresa vigila cada paso de todos los trabajadores, pero en realidad no es eso. Están diciendo que están peleando contra esta dictadura mental que hay, pero no estamos peleando con ella porque estamos haciendo lo que el narrador quiere.
Esta es una de las cosas tan divertidas de la primera ruta. Recuerden que esta pues es de las primeritas. Ay, aquí nos dice que es para subir. Y el narrador no nos ha dicho nada. Me está molestando que aquí parece que nos estuviera dejando hacer las cosas, pero en realidad no nos las está dejando hacer. Miren que por ahí hay una que dice como despedido. Es el último. ¿Sí ven? Era el 601. Bueno, ¿qué hizo, pues, chicas? Le voy a dar al botón. This mind control facility, it was too horrible to believe it Demasiado couldn't horrible be para true. creer. No Had podía ser Stanley cierto. really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Aquí hay otra cosa muy interesante. No solamente está siendo controlado por el narrador, sino por nosotros, una entidad diferente a Stanley, alguien que está por fuera de todo este mundo y que comienza a utilizarlo sin pensarlo. Somos nosotros. Lo que estamos haciendo no está bien. Si lo pensáramos así, ay, He refused to believe it. él no He podía couldn't aceptarlo. accept it. Su propia His vida en own control de life in alguien más, someone else's jamás. control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was ¿Era it even siquiera possible? posible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Blind to the world. No sé si lo notan, que tiene, creo que tiene como acento británico, ¿no? Al menos eso es lo que yo creo, no sé. Entonces otra vez, como que, ah, Stanley no puede creer que en realidad es un esclavo. Hombre, es un esclavo del narrador y es un esclavo nuestro. Yo lo estoy obligando a caminar cuando yo quiero que camine. But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with Feliz o emotions, triste. happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as Nosotros the le cold decimos a los reality of personajes his qué hacer. past began to sink in, Stanley Stanley decided that decidió que this esta maquinaria machinery would nunca más never ejercería again su terrible exert its poder sobre terrible otra vida power humana. over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. Entonces el narrador nos acaba de decir que Stanley acaba de decidir que él va a eliminar todas estas vainas porque le parece como muy malo. Yo no lo quiero eliminar, pero el narrador me lo está diciendo, ¿no? A ver, yo le puedo poner los botoncitos, ¿no? Casa. Miren que ahí estoy hundiendo el botoncito de casa, pero no. ¿Y por qué está offline? Esto no explica de todos modos dónde están todos los demás. Ah, me imagino que este es el botón de apagado. ¿Y este apagará a todos? A ver. ¿El verde y el amarillo qué es? Me imagino que si me quedo mucho ratico aquí mirando qué es lo que pasa, pues con la facilidad de control mental. Ah, el gran botón rojo tiene que ser. El narrador se va a estresar, ¿no? Miren, este significa aquí y en todo lado, stop. Pero yo no quiero parar la vaina esta de control mental. Yo quiero entender por qué está aquí. A pesar de que esta no es la primera. Este dice 5. ¿5 qué? ¿Hay un 4? Ah. A ver. Aquí no hemos estado. Esta es una de las primeras ramas, ¿no? Como que exploremos qué pasa con todo And when esto. at last he found the source of the room's power, he knew it was his Supo que era su duty, deber, his su obligación, obligation, poner un to fin a put an este end to horrible this lugar y todo lo que se horrible mantenía. place Entonces voy a apagar and el to computador. everything it stood for. Pero no, ya me va a volver. Yo sé que dijimos que le íbamos a hacer caso, pero es que pues hay cositas para mirar. ¿Saben? Esta idea es fascinante. Pero, por ejemplo, la novela distópica de Philip K. Dick, que se llama Sueñan los robots, los androides con ovejas eléctricas. En ese mundo todos toman pastillas sobre qué emoción tienen que sentir, ¿no? Mirando el futuro, ¿no? Como que, ¿qué va a pasar con nosotros? Si en un momento dado ni siquiera vamos a querer sentir, por ejemplo, tristeza, sino que vamos a tomar pastillas para siempre estar contentos. Y solamente que en este caso es como que alguien lo está manejando a uno sin el permiso de uno. A ver, yo pondré el botón 5, me voy a ir a buscar el 4, 3, 2, 1, a ver qué pasa. En vez de apagarlo directamente. Mi forma, yo creo que así se desactiva algo. 5. No les miento, a duras penas veo los números. Este es un 3. ¿Dónde está el 4? 1. 2. Hay una puerta.
Bueno, no. ¿Dónde está el 4? Estaba en orden y no lo vi. Ah, hay un número allá arriba. ¿Y cómo hago para subir allá? Y no veo. Bueno, y siendo el 3. 3, tienes que estar. A ver. 5, 3, 2, 1. Obvio. Así es que funcionan estas vainas. Bueno, y si era en orden, en plan 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ahí ya lo fundí todos. ¿Qué dice esto? Consola disable. Bueno, está bien. Figuro hacerle caso. Extrañamente no ha contestado. Cuando no contesta es porque, o sea, no tenían presupuestado que el jugador se quedara haciendo esto en este momento, sino en otros momentos. Eso es lo que pasa cuando tú creas una obra de diferentes caminos. Si no sabes, si no tienes presupuestado que va a utilizar la opción A y luego la C y luego la D, ese camino nunca se te pasó por la cabeza, pues no vas a saber qué poner. De igual manera, ellos pusieron tantas rutas que yo creo que tiene que haber una diferente para esto. O sea, si yo me quedara quieta un rato, igual tendrían que decir como que qué está pasando, etcétera, etcétera. Bueno, yo no lo voy a pagar, le va a dar en on. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? Sí, lo After they hice. kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Eso es Is lo que that what you quería. wanted? Control. Control? Sí, yo quiero control sobre mi Oh, propia vida y sobre el Stanley, pobre Stanley. I applaud your effort, I really do. But Pero you need to necesitas understand, comprender, there's tan solo only es so demasiado much lo que that esta machine máquina can puede do. hacer. You were supposed to let it go, turn the controls off and leave. Si quieres If you're gonna arrojar throw mi my historia story de off surreal, track, you're tendrás gonna que have to hacer do algo much mejor better que than eso. that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly De realized repente se dio he had cuenta de que just acababa de iniciar el initiated the sistema de network's detonación de emergency emergencia de la red. detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear Detonadores detonators are nucleares, set to genial. explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Digamos, Let's 2 minutos. say 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. Eres You are la the estrella. star. Es It's tu your historia story ahora. now. Altérala Shape it to a your lo que tu heart's corazón desires. desee. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. ¿Dónde está But la what cuatro? precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know Apenas sé where to por dónde start. empezar. Él está emocionado porque le cambié You'd la like to know historia. where your co-workers are. A moment of solace before you're obliterated. All right, I'm in a good mood. You're gonna die Nos van anyway. a I'll tell explicar you qué pasó con exactly what ellos. happened to them. I erased Los them. I eliminé. turned off the machine. I Apagué set you la free. máquina y los Of eliminé. course, that Los was liberé. merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying A alone. veces cuando digo esta Other historia te times, dejo I morir let the acá. office sink into the ¿Sí ven? ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. Acabo I de have to say hacer this, though, 5, 4, 3, this 2, 1 y version no of events funcionó. has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. Verte Almost tratando de hate to buscar see sentido it a todo y go. retomar el control But I'm arrebatado de sure ti. whatever I come up with on the next go around ¿Ve? will be even better. My goodness, only 34 seconds left. Solo But quedan I'm 30 enjoying this segundos. so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on Nos va the a dar más clock. Why tiempo. not? These are precious additional seconds, Stanley. El Time doesn't tiempo no grow on crece en los trees. árboles. Está jugando Oh con dear nosotros. me, what's the matter, ¿Qué Stanley? te ocurre, Is it that you Stanley? have no idea where you're going or what you're supposed to ¿O be qué se doing right supone que now? estará haciendo Or ahora? did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, Sí. look at you. Running from Corriendo de button botón to a button, botón, pantalla a screen to pantalla, screen, clicando clicking cada on pequeño every little objeto de thing esta in this habitación. room. Está These jugando con number nosotros. buttons. No, these colored ones. Or maybe this big red button. O Or this esta puerta. door. Everything, anything, something here will Aquí save me me. salvará. Why would you think that, ¿Por qué Stanley? pasaría If eso, this video Stanley? game can ¿Que be este beaten, videojuego puede ser won, completado, solved, ganado, do resuelto? you have ¿Tienes any alguna idea de cuál idea es what tu your purpose propósito in en this este place lugar? is? Hacer nada.
Estás de camino a una gran decepción. You're in for quite a disappointment, 5, 5, but here's a 5, spoiler 5. for you. That Un timer isn't spoiler. a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your Acercándonos a death. tu muerte. You're only still playing instead of watching a Solo cutscene because continúas I want jugando en to lugar de mirar una watch you every cinemática moment that porque you're yo quiero powerless, verte por to cada see you momento que made eres impotente, humble. por verte This humilde. is not a challenge. Esto no It's es a un tragedy. desafío, es una You wanted to tragedia. control this Querías world, controlar that's este mundo, fine. está bien. But I'm going to Pero destroy voy it a destruirlo first, primero so para que you no puedas. can't. Me encanta este Take a look at narrador. the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Ya me están Will you cling estresando, ¿para qué? desperately to your frail life, or will ¿Te you let aferrarás go pieces desesperadamente a tu of a frágil vida o la choice? dejarás ir pacíficamente? Make Otra a count, lección, or haz not. It's que all the same cuente to o no me, lo all hagas. a part of the Todo es lo journey. mismo para And ti, believe todo me, parte de la I will be gracia. laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the Felices moment por. I say happily ever after. Entonces, si ven, él se enojó. En este caso no hicimos lo que quería. En realidad, este no es el primer final. Este es el final que habla sobre que no hundimos el botón de apagado y no tuvimos nuestro final feliz. Pero nunca hay final feliz con este tipo. Y miren, por ejemplo, toda la narrativa que hay aquí. Nos acaba de decir como tú querías recuperar tu historia, querías hacer lo que te dé la gana. No puedes, te voy a destruir el mundo antes de que puedas hacerlo. Y luego va a reiniciar la historia. Y estamos aquí otra vez. Díganme si esta vaina no es una genialidad. Jugar así con los narradores. Pensemos, a ver, es que no se me ocurre. Digamos Black Mirror, la película, pero la película de Netflix, donde nos permiten elegir las acciones y podemos llegar a distintos finales, es algo similar. Pero aquí el papel del narrador está muy claro. ¿Y con quién estamos jugando? ¿Cómo se gana este juego? Contra el narrador. Gana el que le gana el narrador. Y eso no es sencillo. Lo vamos a enojar. Nos va a ganar, por ejemplo, esta primera vez nos ganó. Nos dijo, tú intentaste escapar, pero no pudiste, porque no vas a poder. Entonces ahora nos toca a nosotros, pues, enfrentarnos y hacer algo al respecto. Entonces, a ver, otra vez, él nos va a decir que tenemos que ir a la sala de reuniones. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Apagué el computador porque estoy ahorrando energía. Ya sé, me voy a meter en una salita que hay por acá. A ver, entremos aquí. Stanley went around touching every little thing in the Aquí nos lo office, está but it didn't repitiendo make a más rápido single que antes. difference. Nor did it advance the story in any way. ¿Cuál fue la que vimos que tenía como una sala de conserjes? ¿Esta sí? No. Ah, miren. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Ya que pues ya le llevamos la contraria al final, pues de aquí fue pues chicas, vámonos para la derecha. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley Stalin knew lo it sabía perfectly well. perfectamente. Tal vez Perhaps he quería wanted to pasar por stop la by sala the de empleados employee lounge primero, solo first, para just to admirarla. admire it. Entonces él dijo como que Stanley sabe que esa no es la puerta correcta, pero Stanley quiere hacerlo. Entonces listo, todo bien. Pero él no está feliz con nuestra decisión. Esta es la Ah, sala. yes, truly a room worth Miren admiring. este And it fragmento, might re have been worth irónico. the detour after all. Just to spend a few moments Solo here in para this pasar unos pocos immaculate, momentos beautifully aquí en esta constructed room, inmaculada, Stanley hermosamente simply stood construida here, habitación. drinking it all in. Pero yo no me voy a parar aquí. Yo me voy a mover. Ja, ja. Ya no me puedo volver, como podemos ver. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Yes, really, really worth it Él being está here in a aburrido que room. estemos aquí. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously Realmente lo vale. vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Hombre, pues las pinturas son bonitas, ve qué tal. Entonces, es esta pelea continua como que At si a this él no le point, parece Stanley's útil, obsession with this room bordered on creepy. nos está That diciendo que reflected estamos poorly on obsesionados y his que somos overall escalofriantes. personality. It's possible that this is why everyone left. Ah, todos nos dejaron porque tenemos una muy mala personalidad. Nos está insultando. Este narrador no está haciendo nada amigable. Stanley Pues sat no me around voy. waiting for more dialogue. But when a long time had Stanley passed anduvo and por there ahí was no esperando más more, diálogo. he decided that the game was trying to send him a message. Que el juego estaba tratando de transmitirle un mensaje. Aquí nos acaba de tirar la cuarta pared. Acaba de decir, yo sé que tú sabes que esto es un juego.
y que tú estás esperando más diálogo, pero no te lo voy a dar para demostrarte que no tienes nada que hacer en esta habitación, lo cual implica que en realidad sí le molesta que estemos en esta habitación. Entonces, quedémonos aquí un momentico, a ver si se cansa más. A ver, porque hay una taza ahí. Ojalá al menos podamos recoger como las cositas, pero pues esto es más sobre decisiones. Entonces, igual no importa. Nos dijo obsesivos, nos dijo que todo el mundo se largó de la empresa porque estamos obsesionados con este cuarto, y nos dijo que él sabe que esto es un videojuego y que sabe que nosotros estamos esperando a que él diga algo más. Me pregunto, cuando el segundero pase, ¿el minutero va a avanzar? Esperemos un momentico a ver qué pasa. Igual, ¿cuál es el minutero? El más largo. A ver, este es el que se mueve cada segundo y luego tiene que moverse. Ay, sí se movió. Bueno, continuemos. But at last, he'd had enough of the amazing room and Y took the tomó la first open primera. door on his left to get back to business. Tomamos la primera puerta a la izquierda. Pues no. Él quiere que entremos ahí. Pero esta está rara, esta habitación. Pues no, sigo derecho. Llegó la de los dibujos, al parecer. ¿Planos? Planos. Stanley was so bad at following Somos muy directions, it's males siguiendo incredible he wasn't direcciones. fired years ago. Que nos tendrían que haber despedido hace años. Pues de malas. Dice, no mientas. Si estás mintiendo, es para ya mismo. Pues de malas. Yo veré. Miremos a ver. Yo recuerdo este final. Yo recuerdo que este pedazo es súper importante para llegar al final final. Sí. Aquí uno puede, cuando uno está pasando ese pedacito de allá, uno puede tomar una decisión, pero no recuerdo pues cuál es. Como les digo, la última vez que lo jugué fue todo muy raro. Ah, aquí tenemos que pasar una tarjeta, ¿sí ven? De pronto en alguno de los finales podemos conseguir la tarjeta. ¿Quién sabe? ¿Qué dice? No saltar. Tron de cargo. Eso va a causar la muerte. Y que nos van a cobrar 5 mil por saltar. Listo, todo bien. Le importa más la plata que nuestra salud. Típico. Es como en los Simpsons cuando dicen como que si un dueño de una fábrica. No, no, no. ¿Cómo era? Si un capitalista pudiera venderte, lo haría. Pero no dice un capitalista. No me acuerdo cómo es que dice. Bueno, pasemos. Look, Entonces, Stanley, I think no me puedo perhaps we've tirar. gotten off on the wrong foot here. Ah, nos I'm quiere not your charlar. enemy, really, Miren, I'm yo not. no soy tu I enemigo. realize that De verdad investing que your no lo trust soy. in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Pues There's sí, la someone historia es you've been sobre mí. neglecting, Ay, Stanley. no puede saltar Someone aquí. you've forgotten about. Please. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, Sí, I don't know sí. how to convince you of this, but Él I no me quiere really do ayudar. want to help you, Ahorita to me show you destruyó mi something mundo solamente beautiful. por poder. Let me prove it. Let me prove that I'm on your Déjame side. probártelo. Give me a Déjame chance. probarte que estoy de tu lado. Dame un chance. Yo no se lo voy a dar. Este tipo es malo. Nuestro narrador es malo. Aquí dice danger. Danger everywhere. Peligro, peligro en todas partes. ¿Cuáles son las puertas? Yo no recordaba haber hecho esto, pero yo creo que esta es una de las partes que hay que hacer siempre para obtener el final verdadero. Miren, este también necesita tarjeta. Bueno. Entonces, él está estresado porque él dice que en realidad deberíamos confiar en él. Pero ya confiamos en él una vez. Que es poco, pero confiamos en él una vez. ¿Y qué nos pasó? Se burló de nosotros, nos dijo que nos iba a dar más tiempo para hacernos sufrir. Se burló mientras hundíamos botones para salvarnos. Entonces no vale la pena. Él es malo, yo recuerdo que él es malo. Ya que fue puchicas, a ver. Pues nos venimos para aquí. Aquí hay poquitas cosas. ¿Esta puerta? No. Now Dos listen puertas. carefully, this is important. Stanley Stanley walked caminó por through la the red puerta door. roja. ¿No puedo abrir esta? ¿Esa tarjeta dónde estará? Todas piden tarjeta. A ver. Entonces le hacemos caso. Pues no, es que no confiamos en él. Nos fuimos por la azul y aquí fue puchicas. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red
door. Nos devolvió. Nos está demostrando como, mira, es que tú no tienes el poder. Y no importa qué tanto hagas, pues te va a volver. Y pues yo le voy a decir que no. Nos va a volver a volver. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Mire, mire, nos puso flechas, nos dijo como, mira, tenés que pasar por la puerta roja. ¿Ya no hay ninguna otra puerta? ¿Dónde está la azul? Ya sé, le voy a dar rabia, me voy a volver. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know ¿Quieres tanto so saber badly what's out there? You want to qué hay find allí out what afuera? lies at the end of this road you've Sí. chosen. Well, don't let Nos me cerró la stop puerta. you. Pero esta no era la puerta azul. Yo pensé que me estabas viendo. Bueno, está bien, sigamos. Creo que uno sigue así un rato. Está muy enojado. Ah, no, a ver. Ay, no jodas que nos hizo llegar al mismo You sitio. see, there's nothing here. No hay I nada haven't aquí. even finished building this section of the map because you were never supposed Ni to be here siquiera in he the first terminado de place. construir esta Broken sección del roads, mapa porque no exposed debías estar developer aquí. textures. Is this what you had wanted? Texturas de Was it worth desarrollador ruining the expuestas. entire story I had written out specifically for you? Do you not ¿No think I put a lot of pensaste que time into invertí that? mucho tiempo Clearly en you eso, did. en tu And in the historia? end, it was all for nothing because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable ¿Qué desires of pudo haber hecho yours. este juego What would have mejor? made this Creo game que llegué al better? final que era What did sin you querer. want to see? Vehicles? Vehículos, ramas de Skill habilidades, trees? trabaja Work with me? conmigo. You've given me absolutely nothing so far. A ver. Tell you what, let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some Me va a feedback. mostrar otro There we juego. go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Pues miren, acá nos está mostrando que está en modo desarrollador. Como que el juego no está terminado porque ni siquiera hay cosas en las ventanas ni nada. Y nos está dando otras opciones. Él está muy enojado. Y yo siento que este es uno de los finales más completos que tiene el juego. Pero yo no quería llegar a este tan rápido. Nos metemos por la puerta de madera. Ah, la que no está desarrollada. Me imagino que lo que tomemos aquí también es depende pues lo que nos va a mostrar. Él quiere que nos metamos aquí que para que veamos que nos está haciendo un juego diferente. Me gusta la textura, pero yo creo que le haría más rabia si cogemos otra de estas. Como que por fin le queremos hacer caso. Ah, no, que le estamos llevando a la contraria a pesar de que nos está dando una tercera opción. Bueno, en este caso me voy a meter por esta. Okay, I'm going to stop you there. Now, tell me about Cuéntame your sobre tu experience with experiencia this con new esta nueva version. versión. Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. Nos I'm está looking for some diciendo, real critical danos feedback un here. review del juego. Dinos si así es mejor o no. Pues por favor, dale como un este a tu experiencia. 5, 1. Le voy a dar un 1. ¿Por qué? Porque. Pues porque sí. Hombre, me trataste mal en la primera opción que jugué, la primera ruta. No es justificada. Yo solamente quería hablar de cómo estaba construido el juego y tomé unas decisiones que no sabía que me iban a llevar a ese final, porque yo no las recuerdo todas. Yo le voy a poner uno. ¿Qué fue, pues, chicas? A ver, A uno. one? I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more ¿Pero fully un express itself mechanically and artistically, but a one? uno? That's not even helpful. What am I ¿Qué se supposed to do supone with que haga that? con eso? But I guess it isn't my place to judge. Él sí juzga. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with Me this one. hizo otro Let's beta. take a look. De Stanley para. Bueno, él dijo que me dio otra opción. Ah, miren. Nicho Nacho está offline. Bolas offline. Hogar. Mr. Hayes. ¿Qué significa esto? Solo el 3% de jugadores escogió la puerta azul. Somos nosotros. Nosotros nos llevamos 7 horas. ¿O sí? Nosotros somos el último jugador. Que porque no le preguntamos a algunos amigos por ayuda, pero como no tenemos amigos, me sigue insultando. Si él me sigue insultando, yo le voy a seguir contestando lo que él no quiere escuchar para que aprenda a ser serio. This is you.
que hasta una rata le iría mejor que a mí. Claro, ¿saben por qué? Porque las ratas de laboratorio saben seguir órdenes. Ah, pero yo quiero la información que está aquí al ladito de esta información de aquí, porque esta sí es importante. Son como cosas de juego. 91.728 puertas han sido abiertas. Se han ganado 1.384 premios. El 98.9% de los jugadores son más atractivos que Stan Lee. ¡Qué pecado! ¿Cómo se ve Stan Lee? ¿Cuánto te va a tomar a ti pasar por la puerta correcta? Bueno, tendríamos que entrar otra vez a esta, ¿no? Pero no sería más confuso para él si tomáramos otra. Bueno, voy a tomar esta. Ah, nos llevó para el mismo sitio igual. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Listo. Le voy a poner un 3. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a Tiene un lovely prototipo de juego que opportunity me lo to quiere give it some mostrar. playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Bueno. Perfect. Let me boot it up. Me mandó a la pantalla de carga para mostrarme otro juego. ¿Sí ven cómo él siempre ha tenido el poder aquí? In this ¡Ay! game, the ¿Qué? baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly De la vida confronting the familiar. demands of family life. Creo que el mundo del I arte think the realmente lo art world notará. will really Este take man me quiere notice. torturar But of course, the psicológicamente. message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to Quiere que make lo juegue sure it's durante 4 horas. effective? Be sure to keep notes on your experience. No, que no se queme. Yo puedo estar aquí 4 horas. Por Dios que sí. Yo no me voy a dejar torturar por un. Yo no me voy a dejar torturar por una mente como esta. Un narrador maligno. Va a llegar un momento donde hasta él se va a cansar. Yo no voy a dejar que el bebé se queme. ¿Cuánto tiempo tendré? ¿Será que tengo que estar aquí las 4 horas para que él admita la derrota? Voy a darle el botón 20 veces. A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete, ocho, nueve, 10. Pues no estoy dejando que se acerque al fuego. Bueno, sí, me ganó. Hombre, ay. A mí no me gusta perder. Pero el llanto del bebé me está estresando. Me va a tocar dejar que se queme. Pero me parece que eso tiene una mala connotación. Un mal simbolismo. Dejar que los bebés anden quemando por ahí. Tiene que haber un momento donde él se enoje. Y me diga que ya puedo dejar de hacerlo. Él quería desesperarme y lo está logrando. Voy a dejar que el bebé se queme, no porque yo esté de acuerdo con esto, sino porque ya me estresó el narrador este. Pero no voy a mirar cómo se quema. You heartless bastard. Did you Descorazonado do it because you bastardo. hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm Me quedé completely out of completamente sin ideas. ideas. I No can't puedo pensar think of a una sola single cosa thing que that pueda might mejorar la improve the experiencia experience para for me. ti. I'm not even going to try. Me I'm retiro, out. me voy, I'm me done. harté, se acabó. It's Gracias over. por jugar, tu Thank you for playing. participación Your ha sido input was extremadamente extremely valiosa. valuable. Oh, hey, since my game was so awful, Ya why que not mi juego replace fue tan one else's horrible, ¿por qué game? no jugamos un Restore juego de your alguien pain. más? Let's see. What do we have here? ¿Juegos de quién? Yes, this seems like it'll work. Let's give it a shot. Otro juego. Ay, que no sea con más bebés.
Yo pensé que le iba a poder ganar en esa. Miren que yo no me acordaba para nada de este fragmento. Yo no estoy segura de que yo haya pasado por este fragmento la primera vez que lo jugué. Qué trauma. O sea, narrador sí está un poquito loco. De pronto nos va a quedar dejar aquí en la pantalla de grabar por siempre. Eso también sería una buena forma de tortura. Minecraft. ¿What? Oh, Stanley, is this any better? At last, the one ¿Puedo thing you've saltar? always desired. A Un game I juego con had el que no estuve absolutely nothing to absolutamente do nada with. involucrado. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it Estoy ever haciendo be? sentir muy mal al And narrador. I'll say this, I'm Ya doing perdió this sus just ganas for de jugar you. conmigo. From now on, I will only create to Voy fulfill a a greater construir una artistic casa. purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. Bueno, ¿dónde la va a construir? ¿Dónde la va a construir? No la veo. This will go here. No, here. And then. ¿Dónde? Pero no la construyó aquí, yo no la veo. Muéstrame la casa. Let's see, what does it need? Yes, of course. And just to Ni finish it siquiera me off. deja coger tierra. Yes, Ah, la casa. it's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art and feel ashamed at your Yo no voy a abrir own esa puerta. inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only Por gotten half the favor, pasa experience. y Please, ponte step cómodo. inside and make yourself comfortable. Ah, me abrió la puerta. Entonces le hacemos caso ahí, imagínense, nos mandó para Minecraft. Aquí estamos sacándole mucho la rabia al narrador porque él está diciendo como que mi juego es tan malo que te va a mandar a un juego distinto. Al principio intentó mejorar el juego de él y ahora dijo como que no te va a mandar para uno en el que yo no trabajé en él, que es Minecraft. La vaina es, ¿será que le tienen un diálogo por si yo me quedo acá y no quiero entrar a la casita que él construyó? Porque yo no quiero nada que ver con lo que él construye. Este narrador maldito. Pues esperemos. No podría coger la florecita. Debería poder coger la florecita. Ni siquiera hicieron su trabajo bien. Porque no me dejan hacer lo que hace el muñequito de Minecraft. A ver. Le vamos a sacar la rabia, le vamos a sacar la rabia. Parece que no. Yo creo que ya nos hubiera hablado, ¿no les parece? Y si le cierro la puerta, ¿puedo cerrar la puerta? No, no puedo cerrar la puerta. Bueno, voy a pasar. Ah, parece que no me deja. Isn't Allá. it grand? Isn't it perfect? It could only be better if. Wait, that's it. We must rebuild it out of En diamond. diamantes. Y ahora no tenemos que ir a Diamond, la mina para everything. sacar Yes, diamantes para poder Come on, construir la casa en Stanley. We have to diamantes. go mining. Bueno. Pues, ¿a qué está jugando conmigo? Nos está diciendo como que si yo cambiara la interfaz y te dijera qué hacer, entonces ahí sí lo harías. Si cambia el tipo de juego, ahí sí seguirías las instrucciones del narrador. La respuesta tendría que ser no. El problema es que aquí no me está dando opciones como para pelear. A ver si yo me vuelvo a meter a la casa. Bueno, y además es una casa como pobre, porque miren que no tiene nadita, nadita. No sé si notan que pusieron música como de ascensor. ¿Será que me va a decir algo por no ir a la mina? Ay, bueno, vamos a la mina. La mina debe estar allá abajo. ¿Saben cuál es el problema? No me deja saltar. Como para llevarle la contraria realmente, ¿sí me entienden? Entonces, como no puedo saltar, pues me va a tocar bajar e ir a la berraca mina. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you ¿Has brought a traído light? una luz? No. No, no traje una luz. ¿Qué significa esto? ¿Me vas a dar una luz? ¿O me voy para la oscuridad? No me gusta. Me tengo que ir para la oscuridad así sin más. Ya todo se puso oscuro. Oh, no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more Voy a narrow and seguir cayendo, voy linear. a seguir Something that cayendo. makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. One out of five. Even the Ok, diamonds couldn't save nuevo this juego. one. Okay, new game. Bueno, nos va a mandar para otro juego. Realmente yo no me acuerdo de eso. Me hubiese pegado un susto en el berraco, porque en esa época que lo jugué, yo sí tenía Minecraft. Entonces, si yo le hubiese creído con que él me dijera como que sabes que me metí en tus juegos y abrí uno de tus juegos. Algo que Hideo Kojima haría. A ver. Yes, I don't even know what this game is, but I love it.
Tú atrapado en una caja de vidrio sin manera de salir, escuchándome hablar. ¡Qué inspirado! Vayamos a averiguar qué es esto. Bueno, teorías. Primero, esto parece la cosita en la que Goku llegó cuando lo tiraron desde por allá. También se parece al inicio de Assassin's Creed, ¿no? Que uno está conectado a la máquina y los genes te están llevando a sus antepasados y toda esa vaina. Pero también hay uno, ¿no? Como Portals, creo que tiene como la misma estética, pero pues así como que sepa exactamente a qué se están refiriendo, no. ¡Puedo coger cosas! ¡Ah! ¡Por fin puedo coger cosas! ¿Qué dice allí? Algo con las secuencias, lo voy a tirar aquí. A ver. Ah, pues puchica, de verdad, si sí estamos encerrados. ¿Cuánto tiempo tenemos? A ver. ¿Puedo abrir esto? No. ¿Qué tengo que hacer entonces? Perdí mi oportunidad porque sin querer tiré estas cosas. Ah, no, vea, no estábamos en vidrio. Bueno, ¿qué dice? Unas cosas nos van a caer del cielo, nos pueden golpear. Pedir ayuda mientras no sabemos nadar. Pasteles. Solo sé que al final hay pasteles. Este sonidito se quita si yo me lo acerco. A ver. ¿Me puedo agachar? ¿O soy extremadamente chiquitica? Pensamiento crítico, Stanley. Tú fuerte. ¿Me está diciendo que tengo pensamiento crítico? Gracias. Listo. Ah, esto tú decías como portals, ¿no? Entonces dice, va a caer uno de estos cuadritos. Que me golpeen la cabeza. ¿Puedo dejar que me golpeen la cabeza? No. Bueno. Entonces, quieren que yo lo ponga allí, pero yo no lo quiero poner ahí porque es como muy obvio. Yo quiero llevarle la contraria a esta persona. Pues a este narrador, ¿no? Ya sé. No puedo ponerme como debajo de él para que me golpee. Bueno, no. Está bien. Lo voy a poner aquí porque pues... Genius. Se está burlando de nosotros porque esto no lo necesita un genio, ¿no? O sea, como en plan... sí, sos un genio, la puedes toda, pero es un juego pues relativamente sencillo, al menos aquí al inicio. No, de hecho, ¿sabes qué? Creo que es suficiente. No me importa tanto verte pasar por más de estos juegos. Y no creo que hayas aprendido. ¿Me va a dejar aquí? ¿En este juego? Puedes pretender que has completado el juego si eso te hace sentir más cómodo. Puedes solo sentarte ahí y dejarlo desarrollarse dentro de tuyo por toda la eternidad. No necesito tus calificaciones. Y claramente no necesito la validación de un hombre cuyo trabajo es presionar botones, lo que estoy haciendo en este momento. Él va a seguir haciendo su trabajo. Recordaré a un hombre llamado Stanley que estaba objetivamente equivocada en toda decisión que tomó en su vida. Yo no soy un hombre y yo no me he equivocado en todas mis decisiones. Y espero que todos vivan felices para siempre. Y entonces él dijo como que me va a dejar aquí, en plan, no necesita mis apreciaciones. Yo ya le dije que su juego no me parecía bueno, según él, yo no se lo he dicho. Y entonces pues está enojado y ya dijo como que te voy a dejar acá. Pensate los mejores juegos del mundo porque yo voy a seguir haciendo mi juego en el que yo sí gano. Miren la diferencia entre el final anterior y este. En el anterior nos dijeron, no hay final feliz. Y en este nos dijeron, espero que tengas tu final feliz. Hay una diferencia ahí, porque miren la larga línea de sucesos que nos ha llevado acá. Disculpen por el otro ruido, es el vecino. Entonces, como pueden ver, la línea narrativa nos ha cambiado un montón. A ver, fijo, nos tenemos que tirar ahí. ¿Habrá una forma como de hacer algo tan entretenido para el narrador que él vuelva? Que él diga como, oh por Dios, eso nunca se me ha ocurrido. Pues no creo, no creo la verdad. Yo creo que él ya está estresado a nosotros y a la miércoles. Me voy a tirar. Vamos a llegar otra vez a Stanley. A nuestro juego. Oh por Dios,
Sí llegué al final, ¿qué era? No lo puedo creer. Yo no quería que llegáramos tan rápido a este final. Ni siquiera recordaba cómo se llegaba. Bueno, de pronto este no es el final final. Esperemos a ver qué nos dice. Entonces, como pueden ver, todo está mal. Work in progress, ¿no? Entonces, como que todo se está desarrollando. Es un fragmento del juego que los desarrolladores dejaron así, o más bien que nuestro narrador dejó así, porque no hay nada más que hacer. Entremos. No, aquí está una puerta. A ver, ¿qué hacemos? Que no veo bien. Creo que tengo la configuración de mi este como muy, muy oscura. De mi pantalla. Entré aquí. Ah, me volví a caer. No puedo ver nada. Ah, ya. Nos acaba de abrir una puerta, creo. Yo espero que ustedes tampoco puedan ver nada para que sientan lo que yo estoy sintiendo mientras paso esto. O sea, si me aparece algo de la nada y esta vaina se me vuelve un juego de terror, o sea, así, así no juego yo. A mí al menos me tienen que decir de qué género es. A ver, hay una puerta. Ah, nos devolvimos. O sea, miren que hay dos puertas y yo acabo de salir de esa, entonces voy a tomar la otra a ver qué pasa. A pesar de que no veo. Supongo que si doy las suficientes vueltas en este mundo extraño, pues el narrador se va a estresar y me va a decir como, hombre, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué seguís haciendo acá? Ya te mostré Minecraft, ya te mostré otros juegos, ya admití que no necesito tu apreciación. ¿Qué más querés? Bueno, allá hay luz. Ya aquí fue puchica, vámonos para la luz. Yo recuerdo que algo así pasaba en el final que yo considero es el verdadero final, donde el narrador nos dice como, ¿sabes qué? Sos tan bueno peleando que vos vas a ser el narrador ahora, Stanley. Ganaste. Te volviste narrador. Me rindo, me voy. Quédate como yo, atrapado para siempre, dando órdenes. Y me parece fantástico. Pero nunca pensé que lo lográramos tan rápido. Entonces yo creo que en realidad estoy equivocada y vamos a llegar a otro final. Lo que significa que ya les hice spoiler. Miremos, volvimos a llegar. Acá. A ver, ¿qué hay acá? Bueno, hay una cosita azul. Hay unas cámaras. ¿Cómo hago para llegar a las cámaras? Aquí. ¿Cómo hago? Que no veo bien. Te me pone nerviosa. Es que hay en esa cámara como cosas de afuera. Bueno, aquí está nuestra puerta. En teoría, si me voy aquí cerquita, debería poder entrar. No, no puedo entrar. Creo que me va a tocar cambiar la configuración. Bueno, y si me devuelvo. Ay, me devolví y me volví a poner en negro. I wonder what he found. Me pregunto qué If what he encontró. wanted was to be the leading man in Si his own le que quería story, era ser well, el líder de perhaps su he's propia done it historia, bueno, tal vez down lo in tuvo wherever he allí, is right en donde now. sea que se I encuentre wonder if ahora. he's happy with his Me choice pregunto si está feliz and con he's su learned elección the y ha heavy cost aprendido that el comes with pesado it. costo que viene He'll con ello. understand soon what I was trying to tell him. Él me He necesita needs me. a alguien que le dé un Someone who will cierre wrap a todo everything el up at the final end to make para buscar el sense out of the sentido del chaos and the caos y el fear and miedo the y la confusion. confusión. That's who I am. Eso es That is quien what soy I yo. mean to this Eso es lo world. que significa Oh, para este mundo. yes, I'll be back as soon as Volveré, I no hay otra can. forma. Una Once vez it que esto ends, acabe, after it all luego que comes todo to a cierre, close, entonces I will be volveré. back. The end will be here El soon. final estará aquí pronto, muy Very soon. pronto. I can wait. Puedo esperar. Llegamos a un final malo. A ver. A ver, a ver. Que se me devuelva todo el juego. Significa que no llegamos al final bueno de una. Entonces no sé en dónde me equivoqué. Oh, por Dios. Bueno, ¿qué significó todo este fragmento último? Casi lo logramos. Él dijo, el final está aquí muy pronto. Lo más importante de lo que él dijo es, me necesitan. Miren, tras esto hay un montón de cosas. Primero, que toda historia necesita un narrador. Toda historia necesita que alguien lo cuente para que nos digan cuál es el inicio y cuál es el final. Cuando tenemos narradores personajes, sería Stanley contando su propia historia. Cuando tenemos narradores por fuera de la historia, en este caso es el narrador en voz en off, que nos va diciendo en el oído qué es lo que el personaje está haciendo.
que es en tercera persona, porque es otra persona que cuenta la historia de este personaje. Entonces le está diciendo, lo necesitas. No existe historia sin narrador, sin quien te cuente la historia. Entonces, como que si no tienes eso, nunca vas a llegar a un final. Y nos devolvió. Entonces, este no es el final que yo recuerdo. El final que yo recuerdo es cuando él nos pasa el sombrero a nosotros. Nos dice como que listo, está bien, ¿sabes qué? Vos vas a ser el nuevo narrador. Entonces, el chiste yo creo que es que si continuamos con esta serie, sería descubrir cómo fue que yo llegué esa vez a ese final. Creo que me parece, o sea, jugándolo otra vez, ya recuerdo la emoción de jugarlo la primera vez porque es que es tan bueno, la narración es tan buena. Y sí, efectivamente necesitamos un narrador. En la vida real, digamos, esto que ocurre acá afuera y lo que ocurre afuera de lo de ustedes, es que todos tenemos también una voz, tenemos nuestra conciencia que va contando nuestra propia historia. ¿Cómo le damos sentido? Con diferentes sistemas de creencias, éticas, religiosas, lo que queramos. Así le damos sentido al mundo. Stanley se quedó por un largo rato en un lugar, es parte de un juego. A él le gusta ver cuánto puede estar sin morir. And if he just stays right where he is, I'm sure he'll keep up that good momentum. Observemos al genio trabajando. Bueno, es que yo creo que por eso fue que yo no paré ninguna vez después de comenzar a jugar. Yo les digo, fue 2 horas ininterrumpidas. Yo comía, no recuerdo si dormí, pero fueron ininterrumpidas porque estaba pues reobsesionada. Yo quería saber cómo finalizaba esto. Miren que esta vez nos dijo un diálogo que hasta ahora nunca nos había dicho. Y era que como somos unos genios de los videojuegos, entonces nos quedamos quietos a esperar cuánto duramos sin morir, porque ya hemos muerto 2 veces. Me siento inclinada a no moverme. A ver si él dice algo más. Aunque no sé si cuente moverme como mover la cabeza. No, bueno, dejémoslo acá. Si después, cuando vean esta transmisión, les parece interesante, pues no sé, escríbanme, pueden seguirme en Instagram. Yo estoy súper emocionada de comenzar como esta aventura. Espero que a ustedes también les parezca. Y no sé, creo que todavía tenemos mucho por ver de este juego y de este narrador. Yo creo que todavía le podemos sacar mucha más rabia. Se va a volver un poquito repetitivo, porque hay que pasar por ciertos momentos para llegar a finales distintos. Yo recuerdo estar súper enojada porque pasaba por los mismos detalles, escogiendo diferentes opciones para conseguir finales distintos. Creo que podemos continuar en otro momento y nos vemos entonces después. Por ahora voy a intentar ver cómo hago para salirme. Volver a comenzar la partida, reanudar la partida, opciones. No. Regresar al menú. Salir. Y ahora sí voy a terminar nuestra transmisión. Yo en parte decidí que esto fuera una transmisión como para que miráramos, pues primero para que quedara en Twitch, porque no sabía cómo subir videos aparte y no me enfoqué mucho en el chat porque yo sé que no hay nadie aquí que me hable. Pues para la próxima yo creo que sí lo intentaríamos con personas para que ustedes me digan qué decisiones tomar y cómo continuar y que analicemos entre todos qué significan esos finales. Yo siento que este juego es un juego que tiene que jugarse así. Tenemos que pensar sobre qué significan esos finales a nivel narrativo, a nivel del juego. Por ejemplo, es un narrador que está muy pendiente de su propio juego. Se siente insultado. Nos puso a jugar Minecraft un rato. Entonces, sin más, hasta otro momento. Me pueden encontrar como alma de ficción.